Ziora. Eskerrik asko danoi zuen parte hartzeagatik eta eskerrik asko gurekin egun hau pasatzeagatik. Bueno, antes de nada y para evitar que se nos olvide, vamos a empezar con los agradecimientos. Muchas gracias a todos los ponentes, a toda la gente que se ha animado a presentar algo, a compartir algo con nosotros. Especialmente a Antonio, que llega desde Madrid para presentarnos parte de su conocimiento, una parte pequeña, pero esperemos que pueda explayarse todo lo que desee. Agradecer también a Orona que nos ceda estos espacios, que nos ceda este sitio para poder desarrollar la Moodle Mood. Es un lujo para nosotros poder desarrollar aquí un evento como este. También a dos empresas que llevan años trabajando con nosotros y que han querido participar también con nosotros en la organización de este evento, que son Econocom e Inicom. También darles las gracias a ellos por la organización, o sea, por la participación en la organización. Y por último, pero no por eso menos importante, a toda la gente que ha participado en el comité de organización y a toda la gente de la universidad que nos ha echado y nos está echando una mano en la organización del evento. Y una vez agradecidos todos, pasamos a lo importante. ¿Y qué es lo importante? La clave de la Wi-Fi. La clave de la Wi-Fi. En el portatarjetas, en la parte de atrás, tenéis dos Wi-Fis y dos claves a las que os podéis conectar. Cualquiera de ellas funcionará bien. En la parte de atrás del portatarjetas, ahí tenéis la Wi-Fi y la clave a la que os podéis conectar. Podéis utilizar cualquiera de ellas. ¿Vale? Bueno, ta, labur, labur, después de las cosas importantes. Gaurko eguneko antolaketan inguruko ohartxo batzuk. Hiru bloke sortu ditugu, itzaldi nagusien blokea kafe aurretik. Kafe hostian, bizaio, paralelo izango ditugu ordubixak arte. Ordubixetan, espero dugu danok gozia eukitzia, eta orduan eukiko bazkari luntz bat, eta atzaldeko tartetxuan iruretatik lauterritara zaio paraleloak eta tailerrak eta eztabaida taldeak izango ditugu. Lauterritan, bueltan etorriko gara auditorio honetara, eta datorren urteko lekukoa pasau eta jardunaldia itxiera emungutzau. Respecto a los espacios que usaremos, vamos a intentar centrarnos en la planta baja, donde estamos ahora mismo. Una parte de las ponencias serán en el auditorio y otra parte en la sala de enfrente. Justo enfrente hay una sala con cristal transparente, pues ahí será el resto de las ponencias. Solo dos grupos de interés, el grupo de portfolios y el grupo de Wikipedia, estarán en la primera planta. Importante decir que este edificio tiene entreplanta y primera planta. Entonces, yo os recomiendo, ya que estamos en Orona, que uséis el ascensor y apretáis al 1 y subís a la primera planta y justo enfrente tenéis una televisión donde veis que ahí es donde se celebrará, donde se juntará ese grupo de interés. Por otro lado, comentar que en las carpetas os hemos metido el certificado de asistencia y un programa de la jornada. Las facturas a los que habéis realizado el pago, las facturas os habrán ido llegando por email. Y a los que no os hayan llegado todavía, pues os llegarán la semana que viene por email. Ondo, eta jardunaldi zai hasiera emoteko Jon Altuna, Mondragon Unibertsitateko errektore ordearen itzaldi aukiko dugu. Dakitzuen moduan, Mondragon Unibertsitatea berrikuntzan asko ibilitzakoa da, eta horren sustatzaile nagusi bereziki azkenengo urteotan Jon Altuna errektore orde jauna eduki dugu. Horregatik, ezer baino lehenago, eskerrik asko Jon etortzeagatik eta zurea daitza.